¡Ladrones! ¡Ladrones! Vos ibas para alcalde, ¿va? Mirá, miren al que quiere ser alcalde. ¡Hueveando! ¡Hueveando, va, cerote! ¡Hueveando, mirá! ¡Mirá cuánto tiempo lleva esta mierda! ¡Sos un ladrón mierda! Y mirá, aunque te tapen, mirá, aunque te tapen. ¡Da la cara, hijo de puta! Y el maletín ese, ahí vas a ver, cerote. ¡Mierda! Hoy hemos citado a los medios de comunicación tras una noticia trascendental, algo muy importante que va a permitir que todo el desarrollo del país desde la iniciativa privada pueda continuar ese crecimiento y esa inversión que se ha dado para los guatemaltecos. Es importantísimo mencionar que este proyecto y el proyecto Petapa, que son los que están a cargo de la empresa CEPCO, que es prácticamente el personal que me acompaña acá y todo el equipo de ingenieros, arquitectos y personas responsables, han continuado la labor a pesar de que este proyecto ha tenido un montón de dificultades e inconvenientes. Parte de ello es que la Municipalidad de Guatemala en su momento no pudo determinar que en la parte baja de esta zapata pasaba un colector, cosa que ya no compete a la empresa, porque nosotros recibimos el proyecto ya con los estudios previos de que sí se podía hacer un paso a desnivel acá. Tras recibir esa recomendación, tuvimos un atraso de poder realizar el cambio del colector. Pero no solo el atraso, la inversión de más de 1,000,000 de quetzales por parte de la empresa, sin el apoyo correspondiente del Ministerio o de la Municipalidad de Guatemala para poder hacer el traslado del colector. Esto también tiene que ver con ese tema de poder colocar arqueólogos para poder revisar cada uno de los procesos que se encuentran en esta obra. Por parte de la empresa se solicitó ciertos pagos a través de las estimaciones que se van presentando. El último pago que se hizo fue el año pasado, que corresponde a las estimaciones del mes de junio. Ese es el último pago que se hizo. No ha habido un pago de enero, febrero, marzo de este año, de esta nueva administración, y es por eso que hoy la empresa, el equipo, los trabajadores, que ellos también dependen del sustento para sus familias, de poder tener el recurso, el trabajo necesario, porque recuerden que el Estado no podría hacer absolutamente nada sin el apoyo de la iniciativa privada con este tipo de proyectos. Es por eso que ellos también y toda la empresa agradece la acción que tomó el presidente Bernardo Arévalo el día de ayer al destituir a la ministra de Comunicaciones, una persona que solo generó atrasos y que muchas empresas, más de 147 proyectos a nivel nacional parados, incluyendo los dos pasos a desnivel que tiene esta empresa y otros proyectos que también tiene esta empresa que tienen que ver con el Ministerio de Comunicaciones. Hoy aplaudimos la acción del presidente de la República, porque eso marca un hito en la historia de que él vela por los guatemaltecos. Y es por eso que, a pesar que la obra que ustedes ven acá está suspendida por el Ministerio de Comunicaciones, por las acciones que la ministra estaba teniendo, aparte nosotros la denuncia en contra de ella, la vamos a continuar. Porque no es posible que un funcionario o la persona que llega al cargo pueda difamar a alguien sin tener las pruebas necesarias y que salga campante solo porque está destituida del puesto. Esto va a continuar para sentar un precedente que cualquier persona en lo público, en lo privado, que actúe mal, a pesar de estar con la suspensión, hemos decidido, por las buenas acciones del presidente de la República, continuar con las obras, continuar con el desarrollo, continuar con la construcción de este paso a desnivel. Imagínense, hay guatemaltecos que pasan hablando del tiempo sin conocer realmente el contrato, sin conocer que la empresa está vigente en tiempo para desarrollar el proyecto, que el único inconveniente lo presentó el Ministerio de Comunicaciones.
hablan de este proyecto sin tener el conocimiento. Y eso precisamente fue lo que hizo la ministra, exministra de Comunicaciones, al hablar sin tener el sustento necesario de las empresas. Hoy ustedes pueden ver, acá están los planos, les vamos a dar una inducción de cómo vamos. El avance de la obra va en un 55%, faltan el otro 45% que corresponde a los 6 pasos a desnivel que van instalados en esta parte alta, más las 2 rampas de aproximación que tiene el paso a desnivel en las 7 columnas o zapatas que están colocadas en su extremo para entrar sobre la novena y salir sobre la séptima y entrar sobre la séptima y salir sobre la novena y beneficiar a todos los guatemaltecos que circulan por este sector. Algunos incómodos con el proyecto por no conocerlo, pero es deber de la empresa continuar trabajando. Ellos en el proyecto Petapa han recibido amenazas, extorsión, asaltos. Por ser trabajadores, salir a comprar su almuerzo, le roban. Todas esas denuncias las tiene el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Comunicaciones, porque ellos son los que nos están acompañando en el proceso. Pero en ningún momento dieron el apoyo para ellos, para que pudieran continuar. Hoy les hablo en nombre de la empresa y les hablo en nombre de 10 empresas más que se están uniendo a nosotros, que tienen proyectos en el Ministerio de Comunicaciones, para aplaudir la acción del presidente y darle nuestro respaldo total como empresarios privados, que va a continuar las obras hasta que él coloque a una persona que llegue a encabezar el Ministerio de Comunicaciones y que esa persona tenga la puerta abierta para sentarse y poder solventar las situaciones que se tienen en todos los proyectos a nivel nacional. Estamos por empezar el invierno y no hay limpieza de calles. Falta el bacheo, falta el recapeo, hay calles de terracería, hay pasos a desnivel, proyectos de infraestructura en todo el país que en este momento están suspendidos, pero con la acción de fe que ha tenido el presidente de quitar a una persona que era atraso para el ministerio y para el país. Solo con eso, nosotros también damos nuestro voto de confianza y vamos a continuar las obras a pesar de los inconvenientes, se va a continuar. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.